amiguitos de NSE, nos encontramos nuevamente en su espacio, Mi Pequeña Catequesis. Ahora, como ya lo hemos aprendido, vamos a santiguarnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo han hecho muy bien, amiguitos. Hoy vamos a aprender la división de la doctrina cristiana. Estemos muy atentos. La doctrina cristiana se divide en cuatro partes y estas son: saber lo que se ha de creer, saber lo que se ha de orar, saber lo que se ha de obrar y saber lo que se ha de recibir. Hoy, amiguitos, vamos a hablar de la primera. A ver, ¿cuál es? ¡Sí! ¡Muy bien! Saber lo que se ha de creer. ¡Aprenden muy rápido! ¿Cómo sabremos lo que se ha de creer? Para saber lo que se ha de creer, hay que saber el credo y los artículos de la fe. ¿Y qué es el credo? El credo es el resumen de las principales verdades en las que creemos los cristianos. Es para informarnos en la Santa Fe. Aquí se encuentran las bases de toda la doctrina cristiana. Nos ayuda a saber bien las verdades reveladas que debemos creer y profesar. Por eso deberíamos saberlo de memoria lo más que se pueda. Y de ser posible, saberlo escribir, pues es breve y claro. Pero más que rezarlo como oración, hay que rezarlo como acto de fe para fortalecernos en esta virtud. Sobre todo hoy, ignoramos tantas cosas de nuestra fe y necesitamos tanto de ello. ¿Cuántas personas creerían si supieran todas estas cosas? ¿Quién dijo el credo? Según una antigua tradición, fueron los mismos apóstoles quienes compusieron este llamado símbolo de fe o símbolo bautismal, aunque sin escribirlo, determinaron que se extendiese a viva voz. La forma que hoy tiene fue empleada por primera vez en el año 450 de la era cristiana. Es pues el distintivo de nuestra religión frente a cualquier otra. Bien, amiguitos, seguiremos hablando la próxima semana de la división de la doctrina cristiana. Ahora ha llegado el momento de contarles una pequeña historia. Se hallaba en los Estados Unidos una niña gravemente enferma. Era hija de un general ateo muy famoso. Conociendo que le quedaban pocos días de vida, se decidió, llamó a su padre y le dijo: Padre mío, dentro de poco moriré. Dime si debo creer como tú que Dios no existe, que no hay paraíso, ni hay infierno, o debo creer todo lo contrario, como me lo enseñó mi madre. El padre, lleno de angustia, le respondió: Hija mía, cree solamente todo lo que te enseñó tu madre. ¿Y por qué su padre le dijo esto? Recuerda que el mismo Jesús dijo: El que crea y sea bautizado, se salvará. Lo puedes encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Bueno, amiguitos, hemos llegado al final de este espacio. Espero que lo repasen toda la semana. Nos vemos en la próxima semana. ¡Adiós!